René Ramírez eh, Benítez, abogado, académico, para platicar un poco de lo que sucederá con la posible mayoría en el Congreso de la Unión. Bienvenido al aire, René. Buenos días, ¿cómo, ¿Cómo estás, René? Gastón, ¿cómo están? Bien, muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Significado de los sí, sí. números ayer para el Congreso de la Unión. Yo creo que hay varias reflexiones. Primer, la primera y gran reflexión: este, creo que regresamos a un superpresidencialismo, ¿no? Un presidencialismo muy fuerte. Los números no mienten, ¿no? Claramente la. la la, la intención del electorado a un superpresidencialismo te refieres a como estaba el PRI hace unos años en los 70 eh, el es, PRI de los 70 Sí, y es una figura con, eh, que se analizó en, en el derecho constitucional, ¿no? Que tiene que ver sobre la fortaleza del poder ejecutivo uh -huh. respecto a los otros dos, ¿no? Tiene mucho que ver, yo creo, con la sensación de seguridad que brinda un ejecutivo fuerte, sólido, ¿no? Una continuidad en un poder ejecutivo con esa naturaleza, pues creo que la reflexión el día de hoy es que el electorado quiere eso. Eso es lo que quiere México. ¿sí? Ah, en términos constitucionales, a la, a la gente le da mayor seguridad un superpresidencialismo, un hiperpresidencialismo, que pues será que el poder ejecutivo sea eh, exageradamente fuerte en términos constitucionales y en términos políticos. Y justamente hacia allá va la dimensión. Eh, recordemos que estamos teniendo una mayoría calificada con las proyecciones de votación, una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, ¿qué significa esto? Eh, pues que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, eh, Morena, la, la, la coalición de Juntos Haremos Historia, Juntos Seguiremos Siendo Historia, me parece, ganaría eh, o estaría teniendo las tres cuartas partes del Congreso sí. de la Unión. O sea, pudiera reformar la Constitución mm. sin necesidad de dialogar o llegar a acuerdos políticos con la oposición sí. pudiera eh, reformar cualquier ley sin problema alguno los siguientes tres y seis años no esto me parece que es la primera reflexión bien importante yo creo que cuando tenemos un eh, presidencialismo tan fuerte como el que se está instaurando ahora y ahora tenemos un, un control bastante cómodo del Congreso de la Unión pues me parece que aquí el tema es ejercer ese poder con responsabilidad no yo creo que lo ojalá sí sea yo creo que lo que uno esperaría como ciudadano o como ciudadana de este país es que si vas a tener la capacidad de poder modificar un texto constitucional que es digamos en términos jurídicos lo más importante que tiene un país se debe hacer con la mayor responsabilidad posible, ¿no? Recordemos que nuestra constitución viene de 1917 y es posterior a diversos conflictos armados, gente que dio su vida para que, tu, para que tengamos esa constitución con ese corte liberal. Me parece aquí que la mayor responsabilidad de este nuevo congreso es salvaguardar ese espíritu de libertad y democracia instaurado en 1917 en esta constitución. Sin duda, me parece Parece que ahora el tema será los congresos locales. Ahí, la, la, digamos, los resultados siguen todavía surgiendo. Sí. Todavía pueden haber modificaciones en, en las mayorías de las legislaturas locales. Recordemos que cuando se modifica la Constitución, esa minuta pasa a todos los congresos locales sí, claro. para su aprobación. Para que 17 de ellos voten, ¿no? Exactamente. A favor o en contra. como A sea, favor o bueno, en contra, al menos de los 32, 17, 17, para que pueda autorizarse esa modificación constitucional. Entonces, también va a ser importante, es muy importante que como electorado Tengamos el ojo en cómo van a ser las conformaciones de los congresos locales. Todo indica que la gran mayoría de los congresos locales quedaría en eh, la coalición de la mayoría, de juntos seguiremos siendo historia, sí, ¿no? Correcto. Incluyendo aparentemente Yucatán. el Yucateco. Sí, eh, me parece que incluso es mayoría simple, ¿no? Y, y todavía hay una disputa por allá respecto. Seguramente habrá todavía, hay que esperar los números, estamos al 71% de la, del cómputo, eh, pero en este momento son 1, 2, 3, 4, 5 del Partido de Acción Nacional eh, de los 21. Ah, claro, claro. Sí, me parece aquí que, que este... También recordemos que en el, en términos existen los plurinominales, sí, ¿no? Los 14, ¿no? Que exactamente, que son otros, otros que se van a dividir de acuerdo a los porcentajes o a los, a los volúmenes de votación. ¿No? Entonces ahí yo creo que también. Por eso es la importancia de los plurinominales. Yo claro. sé que va a sonar impopular, yo sé que no es, digamos, políticamente correcto decirlo, pero son... Porque figuras. nos enseñaron que no, no porque lo sea, ¿no? Claro, pero la naturaleza de esas figuras es equilibrar o dar un balance sí. en el ejercicio del poder. Y es que yo creo que eso es importante entenderlo, es importante entenderlo, precisamente por el presidencialismo pesado, fuerte, grandote, que había en los setentas que controlaban el Congreso, claro. controlaban el Congreso de la Unión, se logró crear una figura.

Para poder incluir a las minorías en Exactamente. la discusión. Y por eso nacen los plurinominales. Hubo alguna época, sobre todo en los años 90, en la que por alguna estrategia de propaganda le empezaron a decirle a todo mundo que los plurinominales no hacían nada uh -huh. y que los plurinominales no sí. trabajaban y que sobraban. Cuando en realidad suelen ser los plurinominales los que sí entienden los que, lo que se hace en las cámaras y los sí. que sí entienden cómo funciona. Hay muchos diputados, pero muchos, que la verdad. No, no 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 tienen estudios en derecho no saben cómo funciona la cámara y son generalmente o por lo menos eso es lo que a mí me enseñaron los plurinominales los que mantienen el Congreso funcionando sí los plurinominales existe la tendencia de que sean las personas con mucho mayor experiencia legislativa claro. y segundo fíjense que bien interesante son los que tienen una mayor producción legislativa me, eh, me eh, imagino eh, son los que pues por supuesto eh, no es que se hayan ganado en automático el cargo, sino se debió un, a un volumen de votación a uh -huh. ese partido. Uh -huh. Y son personas que se deben justamente a ese, ese volumen, a ese volumen de votación. Y, y ese volumen de votación merece ser representado de alguna manera. El, el punto de los plurino, plurinominales que... que que quien esté en contra es porque no quiere que se esté representando un porcentaje de votación de la ciudadanía que es existente y que a pesar de que no haya recibido la mayoría de los votos merece la representación incluso es. puede estar usted dentro de esa eh, sí. entre comillas minoría porque si fuéramos totalmente bipartidistas como tal que solo existiera en este universo dos partidos y uno ganara por el 51 por ciento de la votación el otro 49 quedaría completamente eh, des eh, desprotegido o no representado lo cual sería exactamente, ridículo exactamente yo creo que aquí vamos a, a, a entrar un periodo en donde yo creo que como como personas de este país tendremos que estar muy vigilantes de las reglas democráticas justamente de esta democracia representativa de esta democracia tan dinámica eh, Recordemos que también la democracia por la misma democracia muere, ¿no? Sí. Ayer yo veía un meme que, más que meme, yo creo que es un... Eh, eh, no es un meme, es una, de Star Wars, la guerra de las galaxias, ¿no? Cuando gana el canciller Palpatine, eh, el, que es el malo de la película, gana la mayoría del Senado y se convierte en el canciller eh, justamente la... Eh, una de las cosas que dice Padme no una, la personaje femenina de la película es eh, la democracia se acaba con un estrondoso aplauso no entonces eh, los los profesores Siblats de Harvard justamente es lo que decían cuando analizaban el efecto Trump cuando vimos que Trump también tuvo una marea roja en los Estados Unidos y vimos que también eh, no le gustaban los contrapesos no le gustaba eh, eh, la dinámica de, de límites el, el poder, negociar de... el negociar sí, sí, no claro. para nada él, él no era así y se analizó la fi esta figura y se vio como la democracia muchas veces se, se auto de, se autocome, no se auto exactamente tiene esa esa forma de vida es como un, or un ente orgánico que se va consumiendo a sí mismo sí. entonces eh, tengamos mucho cuidado porque vamos a entrar a tiempos donde si no hacemos un análisis es una fiscalización de los asuntos públicos pues nuestra democracia pudiera estar pasando por uno de sus momentos más críticos más eh, de una catarsis importante y no sabemos cuál va a ser el resultado lo sabremos de tres a seis años y ojalá que todo por el bien de este país que todo salga bien Así y es. que nadie tenga razón respecto a una cuestión de autoritarismo sino que todo salga bien que todo haya sido nada más adecuarnos a nuevas tendencias políticas y que ese país no, 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 no va, surja en otra cuestión. Y es que además estos cambios como los que pueden llegar a darse... Bueno, otra, una pregunta que tenía nada más eh, a, a, antes. Eh, ya esto de la sobrerepresentación, pues ya no nos importa mucho, ¿no? Sí. Digo, eh, eh, digo, ya ahorita, ya como están las cosas y como se está conformando eh, eh, las mayorías, ya el, 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 el tema de la sobrerepresentación, pues ya, ¿qué más da, no? Sí, sí sin duda yo creo que aquí el tema va a ser cómo cuidar las minorías legislativas no las, las minorías políticas yo creo que aquí no se debe tratar con desdén a las minorías políticas al contrario siempre una mayor diversidad pluralidad fortalece una entidad democrática entonces yo creo que tampoco hay que hay que celebrar que, que, que haya una minoría muy muy chiquita ¿no? yo sí, creo no, que hay que cuidarla también. Fíjate que no no me, no me asustaría la sobrerepresentación si no se cambiaran las reglas del juego. Es decir, si no se buscara la modificación de la Constitución. La continuidad uh -huh. eh, por ajá. encima de la legalidad. Y si eso es lo que quiere el país, adelante. Si eso es lo que quieren los mexicanos, pues que se dé con las reglas del juego claras. Esa es la parte yo creo que este, pudiera estar en juego. Sí, totalmente. La continuidad... Eh, legal, ¿no? Continuidad modificando las reglas del juego por encima de la voluntad popular. Ahí sí estaríamos en un escenario muy peligroso. Ojalá y eso no suceda. Ojalá y exista responsabilidad y prudencia política. Eh, me parece que el discurso de ayer, eh, de, al menos de... de, de Claudia Sheinbaum al, al anunciar su victoria sí. fue mucho más moderado sí afortunadamente este, mucho más moderado no solo entre ellas sino también en tu en su antecesor no Exacto. muy muy moderada entonces yo apuesto a esa a esa prudencia política yo creo que ella va, va a tener un un enorme reto de reconciliación política de reconciliación social Exacto. y que nos espere difícil, lo mejor eh? a nivel legislativo sí no totalmente totalmente eh, pues eh, René muchísimas gracias estaremos platicando para entender lo que viene no porque va a haber cambios importantes en la forma en cómo se ve el, el acto de legislar. Será una eh, agenda legislativa muy movida. Exactamente. ¿sí? Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ahí lo tiene. Es René, René Ramírez, abogado y académico. Eh, René Ramírez, así es como te buscan las redes sociales. Así es, venite, grande y hasta al final. Así lo tiene. Bueno, 8 de la mañana con 38 minutos. Vamos a hacer un breve, breve corte de un minuto y regresamos con usted.